La Feria Navarra Gourmet ha traído hasta Pamplona en los últimos tres días a lo más granado de la gastronomía internacional. Cocineros de prestigio han alabado los productos de nuestra tierra, que se han presentado al mundo con toda su variedad. El encargado de echar el telón de fondo ha sido Ferran Adrià, dueño del restaurante El Bulli de Gerona, que se ha convertido por cuarto año consecutivo como el mejor del mundo. Adrià ha puesto a nuestra comunidad como ejemplo y ha defendido su trabajo, que algunos no entienden. Además, se ha hecho un guiño en favor del vino rosado de Navarra. Se pone punto y final así a la mayor feria de gastronomía de Navarra. Pero antes, Adrià ha entregado el primer premio del concurso de blogs gastronómicos, que ha sido para Diario de un Gourmet de Provincias. Ha resultado ganador de un total de 135 candidaturas. Hemos hablado con Ferran Adrià, que ha dicho que Internet forma ya parte de la gastronomía. El chef nos ha contado también en qué momento se encuentra la gastronomía española y ha hablado también sobre la Navarra. Internet es una revolución en todos los campos y en la gastronomía también, ¿no? Y el tema de los blogs, pues sobre todo, es el compartir la gastronomía, ¿no? Yo creo que lo bonito de la gastronomía es compartirla. Y en este caso se comparte de una manera escrita o vista, pero yo veo que ya forma parte de la gastronomía. El mundo de los blogs ya forma parte de una manera muy importante. Según dicen, está en lo más alto, la cocina española está en lo más alto. Ahora hay que trabajar para que dure años, para saberlo aprovechar, y sobre todo con humildad y honestidad. Pues que tengo buenos amigos, Enrique es un gran amigo, y que tenéis la mejor verdura del mundo, ¿no? Y tal. Me gustaría venirme a pasar un mes a vivir para explicaros más cosas, ¿no? Si ya recibir el premio es una alegría de por sí, el hecho de que te lo entregue alguien a quien admiras y al que sigues y al que le dedicas parte de las horas de trabajo en el blog, pues es especialmente agradable. Hoy Ferran Adrià, pero ayer todos los que se acercaron a Baluarte a media tarde pudieron disfrutar de unas sanas recetas de todo un artista en el mundo culinario, Martín Berasategui. Verduras y salud en la cocina. Fue el tema que trató Martín Berasategui durante su ponencia en el tercer Congreso Navarra Gourmet. El prestigioso cocinero vasco deleitó al público con cuatro sanas recetas, todas ellas realizadas con verduras y productos vegetales. Berasategui habló de la importancia de comer frutas y verduras para disfrutar de una salud de hierro. Yo cada semana o cada 15 días, como mucho, pues me reúno con dietistas y nutricionistas de San Sebastián. Es importantísimo que la gente coma frutas y verduras a manta y legumbres, y que nos cuidemos bien y que sigamos los sabios consejos. Y al final, cuando unimos dietistas y nutricionistas con cocineros, pues conseguimos que la gente tenga una salud muchísimo mejor. El cocinero vasco halagó la huerta navarra y todos sus productos, y admitió no concebir un cocinero sin contar con frutas y verduras en su menú. No concibo un cocinero que no trabaje las verduras, sobre todo si tiene el privilegio que tenemos nosotros de tener la huerta de Navarra aquí al lado. Tenemos que cada vez más animar a la gente a que vayan con la cesta de la compra al mercado y que metan en esa cesta de la compra verduras, cuando sobre todo tienen la suerte de estar, como estamos nosotros, en Navarra. Para Martín Berasategui, salud y verduras van de la mano, y necesariamente una cosa lleva a la otra. Además de confesarnos que sueña con el día en que se imparta la asignatura de alimentación y nutrición en los colegios, animó a la gente a que vuelvan a comprar a los mercados de toda la vida.